Saludos amigos fanáticos y bienvenidos. Hoy domingo 19 de febrero de 2023. Estamos aquí en Sin Gringolas y vamos a analizar este cartel del domingo 19 de febrero del 2023. Tenemos a Monazo, tenemos la Fija en un cartel que está súper interesante. Yo estuve el viernes en el hipódromo, estuve por ahí pululando. Me dieron dos caballitos que no pueden perder. Dos. Y yo los voy a compartir con ustedes. Y me las voy a echar, si ganan, me las voy a echar como si hubiese sido yo el que se los hubiese dado. Porque yo sé que se los está dando. Pero me dieron dos, ¿está bien? Y no son ni el Jamonazo ni la Fija. Así que vamos a darle la bienvenida a parte del equipo, el gran Eladio Rivera. ¿Qué está pasando, Eladio? ¿Estás bien? Saludos, Alvin. Saludos a ti. Saludos al Jamonazo. Y saludos a toda esa gente ahí que nos, siempre se conecta con nosotros ahí. Duro. Deseándole suerte y ya tú sabes, vamos por encima. ¿Dónde está la Fija, Eladio? Pues yo me voy a tirarla viendo el pool rápido. En la segundita, wow. Duro, duro. Aquí está el Jamonazo también, el caballo, la máquina de guerra, el Fredito. Si lo ve más flaco, porque está más flaco, está perdiendo peso el Fredito. Se está notando. Gracias, ¿vale? A Dios, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Saludos a Alvin, saludos a Eladio. Y como tú sabes, ¿qué sabes tú si concordamos? No, no sé. ¿Tú también estás en la segunda, el Jamonazo? No, está en la quinta. So, por eso, a mí me dieron dos caballitos. Ya Eladio me dijo que tiene la Fija en la segunda. So, casi, ajá, casi vamos a jugar una papeleta porque los caballos que a mí me dieron no fue en la segunda. Ok, está bien. ¿Y la quinta? ¿Tampoco la quinta? Me dieron un caballito. Bueno, en realidad me dieron un caballito. Uno. Y el otro me hicieron como que gestos así medio sugestivos que yo dije, pero no pierde. No te puedo decir. So, pero es en la quinta. En la tercera es uno que me dijeron, y lo voy a decir ahorita. Y en la quinta es otra. Pero fuera de eso, yo por lo menos, mirando este programa del domingo octavo, o sea, el de hoy, el domingo, porque estoy en vivo, usted lo sabe, que por cierto, deje su like ahí, comparte el enlace. Este programa está bueno, ¿sabes? Este programa está bueno. Gracias a Eladio, ya nosotros habíamos cuadrado con Fredo, pero no habíamos cuadrado con Eladio, así que Eladio, gracias como siempre, ser parte del equipo. Que teníamos cuadrado al verdugo Eric Ramírez, que es duro, o sea que Eric es durísimo. Lo que pasa es que Eric pues tuvo, esto lo grabamos sábado, no le diga a nadie, por si acaso hay un retiro, esto es grabado, lamento romper sus ilusiones. Y entonces a Eric le apareció un caballito en la primera, y me dijo, contra, no puedo grabarlo hoy porque estábamos ready, pero le apareció un caballito para montar en la primera, que fue Majestic Gold, no sé si ganó o no ganó. Llegó segunda. Es duro este chunguito. Así que, pero Eric está en agenda el verdugo Eric Ramírez. Así que usted, gracias por estar ahí. Mira, ahorita voy a anunciar porque lo puse en el ¿cómo se llama eso? En el story de Facebook. Y voy a anunciar ahorita a los ganadores de los cuadros, que muy bien puede hacer el de Eladio y el de Fredito. Que usted sabe que los puede seguir en el caso de Fredo, el Jamonazo de Alfredo Ari, en el caso de Eladio, la Fija de Tito, la Fija de Eladio. ¿Está bien? En Boca Llena, Eatery and Bar, los martes de industria, Happy Hour, Boque 5 por $11, Dwarf White y Bravada por $4 y los mojitos a 5 pesitos. También allí podrás disfrutar de juegos como el Beer Pong, Dominos, Jenga, Cornhole y mucho más. DJ More en la casa a partir de las 7 de la noche allá en Boca Llena, Eatery and Bar, todos los martes. Cocina abierta, 7876-725977, delivery por el app Danun Baito, bocallenapr.com. Siempre le digo que si usted tiene ese sueño de ser dueño de caballo, lo haga correctamente. ¿Cómo lo logra? Llamando a la gente de la Confederación Hípica de Puerto Rico. El número de teléfono es el 787-876-3944. Ellos te van a llevar de la mano para que cumplas tu sueño como debe ser. Te van a ayudar en todo el proceso de sacar la licencia. Y no olvide que cuenta con la clínica veterinaria con los mejores precios y servicios. Llámalos, Confederación Hípica de Puerto Rico, 787-876-3944. Best Corner Sports Bar, Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Tienen su menú, buen ambiente, aire acondicionado, máquinas Lucky Catch, picadera. Puede hacer lo que pasarla muy bien allá en el Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica. Raúl y Sánchez y su equipo se van a encargar de que usted la pase de show. Las cervecitas están bien frías, pruébalas en Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Vamos a darle a esto. Sin más preámbulo, vamos a arrancar. Yo creo que debe empezar Fredo, porque si el Eladio tiene la Fija. No sé. Dale tú, Fredito, a ver qué te parece la segunda. Para mí está buenísima esta carrera. Pues bueno, la segunda carrera era súper, súper interesante. Ay. Aquí mi favorita lo va a hacer la número uno, Mary's My Love, la Montevideo Navarro. Esta yegua, a mi entender,
dijo claro que la distancia le ha quedado sus mejores tiros, ya que sus dos carreras en la distancia ha sido algo discreta comparado con la carrera que tuvo en Acción de Gracias, que ganó. Joshua Navarro nuevamente, en su contra un poco, con ese 14 días, pero este yo creo que tiene lo suficiente para ganar aquí. Creo que puede ir al frente, a menos de que FaceTizara, tanto en Puerto Rico le salta, que ya demostró alta velocidad allá en Goldstream. Va a ser mi favorito de todos modos, My Love. Mi segundo candidato lo va a ser aquí, el número 4 de T-Strike, la montada de Mis Adornos. Esta yegua lleva tres carreras buenísimas. Tres, no, mentira, cuatro carreras buenísimas lleva. Sus últimas tres. Ella llegó segunda de Presumido en el Clásico, después en su última llegó segundo de Inara. Ese Inara se puso bien fácil, ella aún así remató y estuvo cerca de derrotarla. Sí. Regresa a distancia de corte, 400 metros, Mis Adornos. La yegua tiene mucho chance. Y la otra que voy a poner también es FaceTizara, número 5. Una yegua que fue adquirida por el SWAT Stable el 11 de septiembre. Reclama. En un reclamo de $5,000. Ese día ella llegó segunda, si no me equivoco. Sí. Después de eso corrió creo que tres ocasiones, ganando una de ellas. Está trabajando bastante bien, bueno, diría súper bien, diría yo. Su último brillo es muy bueno. En su contra es que la mayoría de sus carreras han sido en la tapeta, pero ya hemos visto casos que, como Sope, que corría la tapeta en la grama y aquí se convirtió en lo que hoy en día. Así que esta yegua súper peligrosa. Esa combinación de Matías y José Dambeles siempre lo hacen bien, así que es indescartable. De resto, creo que con vida tiene que mejorar algo, al igual que el fiscal. Yo vamos a arriesgar con 1, 4 y 5 aquí en la segunda. Bueno, no suena como tanto como un riesgo si estás poniendo 3 de 5. Sí, no, sí, pero viste, uno nunca sabe. Pues sería Omar Is My Love, Ethic Strike y FaceTizara. FaceTizara. Fíjate, yo creo que, ¿sabes? No estoy en desacuerdo con lo que dijiste. A mí pensé lo mismo de Omar Is My Love, la número 1. Creo que la distancia. Claro, ese clásico que ella gana también, en honor a la verdad. Aquella yegua preso, la potranca Pechos Medo fue aquella vez que ella se. Que, ¿verdad? La quitaron. Sí. Y demás, y pues pudo haber sido que como dicen por ahí, yo no estoy diciendo que no lo sea, que no sea buena, pero que en el país de los ciegos el tiro sea rey y ella pues salió ganando ahí. Pero sí, las siguientes han sido, dejaron bastante que desear. La 10 cuerpos en el clásico, que Precious Medo ganó por 5, ella le llega como a 4 cuerpos a Eti Strike. Y entonces la más reciente, que estuvo cerquita persiguiendo y nada, no pudo alcanzarla, llegó de tercera a 7 cuerpitos, perdiéndose en el proceso otra vez contra Eti Strike, que va aquí. Así que pudiera ser que la distancia, o sea, el hecho de que sea menos distancia ahora para la número uno sea algo beneficioso. Igual creo que convidada que pudiera hacer, ¿verdad? Pudiera mejorar. Tendría que mejorar un poquitito. My Sweet Girl también le dio mucho trabajo. En el caso de My Sweet Girl, la número 3, entiendo que uno de los hechos que ella tiene es el sangrado. Ella escuchado algo así. Pues tiene esa situación que quizás, pues, ¿verdad? Uno no sabe si ya la corrijan, quizás con la madurez, no sé. Entonces, Ethic Strike está corriendo súper bien. Hay que ver si en el caso de ella, pues, lo contrario aplica en el sentido de que ahora no es larga, porque las dos que ella tiene buenas son en larga. So, ahora regresa a una distancia relativamente, bueno, menos que las anteriores. No es corta, pero no es tan larga como las dos. Entonces, en el caso del 5 FaceTizara, pues, debuta en PR, ya ella debutó en la tierra, cerró de favorita, corrió bien, segunda medio cuerpo. So, tiene 3 salidas en la sintética, pero ella corrió, su única victoria fue en la sintética, pero ella corrió ya en la tierra y lo hizo bastante bien. Yo me iría con el 1, el 4, el 5, igual que Fredo. Pero yo sé que usted, lo que está desesperado que yo me calle, para que Eladio le diga cuál es la fija. Y Eladio está loco por decirte cuál es la fija. Vamos a una pausa. No, usted no, vamos a ninguna pausa. Dime, Eladio, ¿cuál es la fija? Cuéntame. Pues nada, mira, Alvin, yo me voy con esa número 5 para FaceTizara. Oh. Yo entiendo que esta yegua se ha aclimatado bien con los trabajos que tiene. Es verdad, yo entiendo que la pista ya es más rápida, pero como quiera, está corriendo muy bien con un tiempo muy bueno. Y entiendo que esto no es un grupo de tan primeras, son buenas corredoras, pero yo entiendo que ella debe tener lo suficiente aquí como para salir ganando, tiene una buena posición. Para mí, tiene muchas cosas a favor. Y esa va a ser mi fija para mañana. Wow. De segundo candidato, voy a coger la número 4, Eti Strike. Está llegando en su última, tuvo sus problemitas. Ahora va a mis 4, ella termina corriendo. Y como un tercero, cogería también la número 1, Mary Smilo.
se ha mantenido corriendo bien, ahora va a distancia corta, ya anteriormente lo ha hecho bien esta distancia. Pero no sé, para mí entiendo que ese 5 hay que ganarle en esta carrera y me voy en línea con ella. Y la fea no se acompaña, ¿verdad? Eso es así. Feisty Sara, la monta del verdugo. Oye, Alvin, déjame añadir, claro. Perdona, Feisty Sara, lo más lejos que ha ido son 1200 metros y fue en su debut. Sí. ¿Te preocupa el tiro para ella, 1004? No, yo entiendo que no debe tener problema la distancia, pero ¿sabes? Hay que decirlo, que ella nunca corrió esa distancia. Sí, sí, sí. Y no corre desde diciembre 18, o sea que lleva 2 meses sin correr, ¿verdad? También. Exacto. Pero usted sabe, hay entrenadores aquí que son duros en regresando caballos, distancia larga. O sea, José Dan es uno de ellos. Que en realidad, Mira, ella tiene 3 pisos en la isla registrados y tiene uno antes de venir para acá. En enero 5 inició 48 vallas en Golfrim. Sí, que está bien trabajado. Fue el mejor trabajo de 22 ese día. Y fíjate, fue reclamada el año pasado por Mark, allá, 25 mil. En septiembre 11, por 25 mil dólares. Por 25 tablas. Así que en el caso de Fredo, en orden de preferencia, 1-4-5. En el caso de Ladio, el 5 solo. Esa es la fija arrancando. Oye, yo siempre, mano, de verdad que mi respeto, porque ustedes cogen unas carreras tan difíciles para poner la fija, que si el jamonazo, que si tiren y maten. Yo creo que esta segunda está dura. Así que ya lo tienen por ahí, ustedes. Deje su like en el video. Ahorita les voy a decir quiénes ganaron los cuadros del story en Facebook. Vamos para la tercera. Leno Sports Bar and Grill, ubicada en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Ahí está la agencia hípica 891, que cuenta con sus máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento. Tienen comida y bebidas de todas clases. Están abriendo ahora de 8 de la mañana en adelante, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Pasa por allí, prueba la sangría frozen. Tienen picadera. Oye, menú de almuerzo todos los días. Ordena el tuyo llamando al 787-294-1591. Leno Sports Bar and Grill, agencia hípica 891, con sus máquinas Lucky Catch en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamo. Iceman Limbers, en la calle Loíza, los mejores mantecados de todo Puerto Rico, y tú lo sabes. Ice cream rolls, batidas, frappés, cheesecakes, limonadas, lo puedes pedir para llevar también. Tienen el Waffle Cup Sunday. Kike Valentín y toda su familia se va a encargar de que usted salga complacidísimo de Iceman Limbers en la calle Loíza. Búscalos en las redes. Agencia Hípica 816, ubicada en Castellana Gardens, en la avenida Galicia, en Carolina. Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Máquina para retirar dinero, venta de revistas también, servicio de lotería electrónica y la planta eléctrica para que usted pueda hacer su jugada siempre aquí en la 816, donde transmitimos en pantalla grande los lives para nuestros clientes presentes. Así que visítanos allá en la avenida Galicia, en Carolina, donde también puedes hacer tu jugada por teléfono y pagas por ATH móvil. Apunta el número 787-221-8727, agencia hípica 816, en la avenida Galicia, en Carolina. Aquí está un caballo que me dieron. Hay un caballo aquí en la tercera. Y lo voy a decir antes que ustedes hablen, para que no piensen que me copié. ¿Está bien? Mientras Fredito trabaja, porque Fredito trabaja domingo temprano. O sea que Fredito ya... Hasta ahora, en otro momento hubiese estado desayunando, pero hoy está trabajando ahí duro el Fredito, el jamonazo. El jamonazo viene en la quinta, a la gente que se está conectando. Sí. Mira, yo, como te dije, el viernes estuve en el hipódromo viendo las carreras. Me encanta, ¿sabes? En el paseo tabladito allí, viéndolos en la recta. En el Garden, exacto. Que está al ladito allí de Juqueado, está también en la recta. Y si compro un refrigerio en Juqueado, es más lindo todavía. Sí, está duro. No, en verdad no me di ningún refrigerio, estuve allí compartiendo. La cosa es cuando salgo, estoy caminando, ¿verdad? Pues aquí, dirigiéndose a mi automóvil, y ahí me cruzo con un entrenador ganador. Me dijo, ¿a quién tienes el domingo? Y le digo, fulano y fulano. Tengo un caballo que no puede perder. Así me dijo el entrenador ganador. Y yo le digo, ajá. Y como siempre, yo le digo, ¿pero lo puedo decir? Claro que lo puedes decir. Tú le vas a decir que yo dije que no puede perder. Y yo le digo, ¿cuál es el caballo? Y me dice, no sé cómo se llama, pero va en la tercera. Y yo, ok. Es un caballo, me dijo, del Skull, que estoy entrenando ahora. Y yo, tú dices Black Macumba, ese mismo. So, me dijo Ricky Negrón, con permiso, porque me dio permiso que le dijera que él lo dijo, que el 5 Black Macumba no puede perder.
No sé cómo eso altera los planes que ustedes tengan. No sé si estoy... era bastante obvio que iba a ser una línea, pero me dijo Ricky Negrón que eso no puede perder. Si yo no hubiese hablado con Ricky Negrón, ahora te voy a ser sincero, mi favorito es el 2 Time of Peace. Si no me hubiese cruzado con Ricky Negrón. Pero yo me dejo llevar por la confianza del trainer. El hombre me dijo que el 5 no perdía. So, voy a alternar las posiciones de preferencia. Va a coger el 5 de favorito y el 2 de segundo candidato. Pero lo puedo jugar a los dos. So, mi caso, y ya me callo el hocico, el 5 Black Macumba es mi favorito porque Ricky Negrón me dijo que no perdía. Y lo voy a acompañar con el número 2 Time of Peace porque realmente está corriendo bien. Y me gusta lo que he estado haciendo. Así que yo pondría 5, 2 y el tercer candidato el 6. Que cabe la pena enseñar, vale la pena señalar también que esta es una carrera condicionada para jinetes. Jinetes no ganadores, bueno, de, no sé de cuánto es la cantidad, pero no han ganado. Aprendices, sí, pero no ganadores de cierta cantidad, porque aquí no está Axel Concepción, no está Marcano, so, me parece que aprendices como de una o dos carreras nada más que hayan ganado. Sí. Anyway, yo tengo 5 y 2. Hoy 5. 5 y 2, hoy 5. ¡Elayo! Después de toda esta disertación que yo he hecho aquí diciendo que Ricky Negrón me dijo que el 5 Black. Un monólogo, compañero. Chacho, sí. Ya siento que tengo sed, ya tengo la garganta seca, ya se me cambió. Mala mía, me voy a callar la boca. Eladio, adelante, por favor. Bueno, yo le deseo suerte a Ricky Negrón y a todos los entrenadores por ahí, pero yo soy de las personas que juego lo que me gusta. Me digan lo que me digan. Okay. Sobrino mío lo sabe. Claro. Pues voy a coger de primer candidato el número 2, Time of Peace. Este caballo está corriendo muy bien, va liviano en peso, casi siempre lucha las carreras y esta distancia ya la domina muy bien. Me voy con el segundo candidato, con él, con Black Macumba. En su última, este es un caballo que al principio demostraba mucha velocidad, ya al bajar, pasar del tiempo, entiendo que por sus lesiones y cosas, pues en su última pues vino un poquito de los puestos de atrás y lució muy bien así. Lo tengo como un segundo candidato y como un tercero, el número 6 en persona, que es de los más fuertes del grupo, que si hay mucha pelea y la aprendí y sabe llevarlo bien, pues pudiera amenazar en los finales. Pero en el cuadro me voy aquí con 2 y 5. No, pues estamos bien. Fredito. Mira, aquí mi favorito no va a ser el número 2, está en los pisos, la monta de Brian Rivera. Te aprendí. Ya ha tenido victoria en el exterior y ganó también en Puerto Rico. Él se encontraba en el circuito de Indianápolis. Creo que lo vimos haciendo un casting en varias ocasiones. Sí, sí. Él, o sea, él es un aprendiz que demuestra su habilidad. Mi favorito. Creo que los 200 metros menos en esta ocasión va a hacer diferencia para Tenor Piz. No es un caballo que corre al frente o cerca del paso. Para mí que ganárselo. Mi segundo candidato lo va a ser el número 5, Black Macumba. La Monterrey Fonserrat, este caballo ganó su última en el mes de diciembre, ha trabajado principal la carrera. Lo que no me gusta es que es mucha velocidad, y yo no sé cómo me acuerdo este caballo en el día de hoy, pero aquí hay mucha velocidad. Aquí está Von Loaded, Highly Noted, el propio Ten of Peace. Vamos a ver cómo lo hace. Tercera opción lo va a hacer aquí el número 6, Temper Storm, la monta Madeline Conme. Este caballo va a terminar corriendo al final. Madeline Conme es de las más experimentadas aquí. Ella ganó varias carreras allá en Montaniel. Sí. Vamos a ver cómo lo hace. Yo creo que el resto, Highly Noted, en su contra de Correa la semana pasada, el domingo pasado en la sexta carrera, en la controversial descalificación que hubo de Calmón. Mystical Moon, pero eso no es problema de nosotros, así que anda. Vamos a ver cómo lo hacen el día de hoy. Yo no voy a ir en línea con Ten of Peace. No voy a ir con Ten of Peace en línea. Ten of Peace. Por cierto, su entrenador es para ganador, me borramos. Así que vamos a desearle éxito. Yo me voy a ir con el número 2, Ten of Peace en línea. Te lo dijo así, tan confiado como Ricky me lo dijo a mí. El sí. Luego me dijo, Fredo, Ten of Peace no pierde el viernes. Me lo dijo el viernes, que no perdía hoy. Sí, igual que yo. Ok. So, si yo te hubiese hecho este cuento cuando estábamos, mira, Alfredo, acá aparte, hacer un cuadrito, tú me hubieses dicho, cógelo para ti, el 5, Black Macumba. No, pues tiene su chance, tampoco así, pero no me voy a bajar del, no me hubiera bajado del mío como quiera. Ok. So, Eladio puso 2 y 5. Yo estoy seguro que Eladio tenía el 2 solo, pero me escuchó diciendo a mí eso del 5 y lo añadió. Ya tú vas a ver que el cuadro sale más caro de lo usual. ¿Qué te voy a decir? ¿Te voy a decir algo? Bueno, yo sí, mira, ajá, aclarando eso de la descalificación de la otra vez, según Alexis Rivera,
Ajá. Él informó que la descalificación fue más porque entiendo que la Alondra, o sea, la otra jinete, Alexa, le dio con el fuerte a ella, y eso parece que fue el motivo más de la descalificación, según yo oí a Alexis Rivera. Ok. Sí, que era el entrenador de Hailey Norris en aquella tarde. Okay. Y tú sabes que esto es un motivo más que suficiente para rápido bajar un caballo. Sí, no, y la realidad es que, ¿verdad? De esa descalificación o todas las descalificaciones, yo pienso que es una pérdida de tiempo cuestionarla, porque eso no le dan para atrás, eso ya lo descalificaron. No, por eso mismo. Se acabó el tema, ya, pues la descalificaron, usted no estuvo de acuerdo, pues. Sí. O lamentamos pero mucho. Pero en honor a la verdad, por lo general, cuando hay uso indebido del fuete, claro, es automática descalificación. Ahí está. Exactamente. Que por cierto, esa carrera de Gelinore es buena. Ese segundo sí, lugar, claro, mil veces mejor que el tercero, aquel que perdió siendo gran favorito. No, ella peleó la carrera desde la salida. Que también hay que ver eso. El 4 de Gelinore, quizás de repente uno no le está haciendo mucho caso, pero la realidad es que esa carrera es bastante, bastante buena. Yo pienso que Mystical Moon yendo aquí, Mystical Moon tiene su chance en este grupo también. Uno lo vería con chance. Seguro también, claro que claro. Sí. Y ella le viene, y Hailinore viene de perder el pescuezo. O sea que en verdad tiene mucho chance también el número 4. Bueno, yo en mi caso es porque va 7 días de su última carrera. Estos caballos muchas veces sienten las carreras, pero fuera de ahí, no, sí. Él tiene chance. Tiene chance. So, Fredito se fue con el 2 solo, Time of Peace. Porque Bebo Ramos le dijo que no perdía, ¿verdad? No, a mí me gusta, pero 200 metros menos. Está bien. Yo lo tenía favorito, pero como hablé con Ricky me habló con tanta confianza, puse el 5 de favorito. Al 5 Black Macumba, que vuelvo y le digo, Ricky Negro me dijo que no perdía. Obviamente son calle 4,000 pesos. O sea, si pierde, no vayan a pensar ahora, contra, pero son calle 4,000 pesos y por algo están aquí. So, en el caso de Eladio se fue con el 2 y el 5. Hasta ahora Eladio tiene en la segunda el 5 solo, que es la fija. Feisty Sara debutando en PR. 5 en la segunda, 2 y 5 en la tercera. En el caso de Fredo, 1, 4, 5 en la segunda y el 2 solo ahora en la tercera. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco, que está ubicada en la carretera 164 en el Barrio Nuevo, en el sector Puente Plata, a solo pasos del Puente Atirantado en Naranjito. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, amplia barra, mesitas de billar y la cafetería con un amplio menú de desayunos y almuerzos. Abrimos todos los días y puedes pagar por ATH móvil. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco en Naranjito. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, atendido por sus propietarios Kevin e Ibe. Estamos localizados en la avenida principal Toa Alta Heights. Contamos con máquinas Lucky Cash, se pagan los premios al momento. Abrimos los 7 días de la semana, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes efectuar tus jugadas también vía telefónica. Contamos con servicio de ATH móvil, 787-810-2776. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, con aire acondicionado y ambiente familiar. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729 en Toa Alta Heights. Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. Esa es la de Gaby Salgado, que está en la avenida Iturregui en Carola. Ahí hay aire acondicionado, estacionamiento bajo techo, 8 máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento. Puedes hacer la compra también y pagarla con la tarjeta de la familia, o puedes también pagar con ATH móvil, 787-504-5121. El Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. No olvides que Gaby Salgado y sus atentos empleados te esperan sábados y domingos para complacerte con sancocho y mondongo. Agencia Hípica 344, El Colmado El Puente en Carolina. Vamos para la cuarta. Esta cara está buena. Esta cara está bien dura. Fredito, ¿qué te gusta a ti aquí? Pues mira, esta cuarta carrera, sin ofender a nadie, pensé que hay mucho changuito en el hipódromo. No me digas. Porque ya me he dado cuenta que es una changuería violenta. No, pero, sin ofender a nadie. ¿Pero qué pasó? Esta carrera, para mí, es un grupo de 17,000 bien aguado. Okay. Y te lo dice que 3 de esos caballos vienen por él por $14,000 en su última. Y son los favoritos del consenso, básicamente. Okay. Son trofeos que están parejos casi todos del consenso, pero son caballos que vienen por él por $14,000. Ok. Aquí pienso yo que el único caballo realmente 27,000 que ha demostrado ser de ahí en el momento es el número 4 Impostor Frogs, que viene de descanso, sí, con Eddie Ramírez. Y este caballo es mi favorito, by the way. Este caballo viene trabajando muy bien, lleva tiempo en la pista. Eddie Ramírez, en combinación con el Guayama Brujo Racing, que ha ganado recientemente a Sunset Palayo en varias ocasiones. Es verdad. Me gusta este caballo para ganar Impostor Frogs.
Mi segundo candidato lo va a ser número 2, Artel, la Montellosa Navarro. Este caballo, sus últimas dos carreras han sido muy buenas, ganando en luchadas carreras. Esa última carrera fue espectacular. Es un mano a mano con Nacho Papa. ¿Tú la viste la carrera? ¿Tú la viste? Y la vimos, la vimos. Sí, estuvo buena. La vimos en tu salda. Estuvo buena la carrera, estuvo buena. Sí, estuvo buena, ¿verdad? Tremenda carrera ese día. Luego eso fue reclamado por el establo a Reyes Racing. Trabajó para la carrera, Jesús Navarro. Si logra colocarse al frente solo, pues es bien peligroso. Yo creo que no va a poder ser esta vez porque iba de Ice Miss, que imagino que irá a molestarle un poco, pero si se logra escapar solo, es bien peligroso. Sí. Y mi tercer candidato lo va a ser el número 1 Plato, la monta de Juan Carlos Díaz. Este caballo en su última decepcionó bastante, será un favorito grande, no hizo su mejor carrera. Aquí regresa la mano de Jesse Lipova, que lo tuvo en el pasado. Juan Carlos lo montó ya y lo ha ganado, así que muy peligroso el número 1 Plato. Y voy a añadir también el número 3 Nacho Papa, la monta de segunda sección, la libra a su favor. Un caballo que no ganó a la distancia, en la distancia larga, pero su última hizo muy bien, así que hay que darle su break. De Ice Beast, este caballo lo más lejos que lleva a 1400 metros, nunca había corrido a distancia larga, así que vamos a ver cómo le ha salido a tus culpas en el día de hoy. Está trabajando espectacular, pero yo prefiero verlo correr primero. Y Chino Madito no me gusta mucho tampoco. ¿No te gusta? Yo voy a jugar de 1-4. No, de no plano no te gusta, Chino Madito no te gusta. No, yo voy a jugar de 1-4. ¿Hay alguna razón en particular por la que no te guste Chino Madito? No sé, él ha corrido en milla anteriormente, sí. Pero el brinque de distancia no me gusta, no sé, de la que no me gusta. O sea, yo sé que tiene chance, una carrera que fácilmente uno puede hacer un mapa. Sí, yo creo que sí. Pero yo voy a pasar con él hoy, yo voy a jugar de 1-4. Del 1-4, déjame chequear sí. Si este caballo tiene... Sí, la ida a milla, si no. No, pero el récord de él y eso, para que la gente lo sepa también, está, se ha ganado varias veces en la milla. Tiene de 5-1 la distancia. Él tiene tantas como cuántas, 11 dice aquí. 10 veces ha ganado, 2 han sido en larga. Una milla y 16 en Momos. Una milla y 16 en Momos y otra milla y 40 yardas en Tampa. Tampa Bay Downs. Ok. Fredito tiene del 1 al 4. En orden de preferencia, 4 Inspector Frost, 2 Hard 10, 1 Plato y 3 Nacho Papa. Eladio, cuéntame tú. Pues mira, yo de primera intención pues te mencionaría eso, que es una carrerita buena para pasarle el mapa, como uno dice. Sí, man, pero, ¿verdad? Ya ahí son 6 combinaciones que uno coge. Yo voy a jugar 4. Y voy a coger de favorito el 3, Nacho Papa. Este caballo cuando corrió la distancia larga en la última carrera, para mí mejoró un mundo. Lució muy bien, sí. Vino cerca del paso. Y para mí es el primero a poner. Voy a coger como un segundo candidato el número 2, Artem, que este caballo está bien luchador en estas distancias. Si lo dejan ponerle al frente otra vez va a ser muy peligroso. Como un tercero voy a coger el 6, Chino Madito, que es de los más fuertes de la carrera. Yo entiendo que esto es un grupo, como dice Fredo, que es de un reclamo más o menos parecido o más bajo. Y como un cuarto, pues el número 1, Plato, que también lucha las carreras al final y la monta de Juan Carlos la debe venir bien. En el cuadro va a jugar 1, 2, 3 y 6. 1, 2, 3. Esta carrera está bien dura, ¿sabes? Porque yo recuerdo que la última carrera esa de Hard 10, ya parece que le cogieron el truco a este caballo y teníamos un pana que estaba diciendo, este caballo lo que le gusta, las instrucciones fueron, ponlo adelante, que pelee con el que quiera pelear. Que pelee con todo el mundo, que si le salen, que le salgan, ponlo adelante. Y él eso, quiere para abajo, él va a responder. Y eso así fue lo que hizo el caballo, él peleó con todo el mundo allí. Nadie le pudo pasar. Entonces, Nacho Papa se coló por dentro, es una buena carrera, pero Nacho Papa no gana desde el 2021, eso es una cosa. Te voy a decir rapidito desde cuándo no gana el campeón Nacho Papa. Desde agosto 20 del 2021, en Gulfstream Park. Una milla, que fue la única milla que ha ganado en su vida. Pero él tiene 5 primeros y 13 segundos. Y eso para mí me preocupa un poquito. Inspector Frost, el 4, pues le cambian los aperos. De Ice Beast, tengo que decir que de Ice Beast salió bien en la última. Sí.
Y eso es una mejoría, porque este caballo, las dos veces que había, las dos carreras que tenía en Puerto Rico antes de esa última, había salido mal. Pero el último briseo es espectacular. Tú no ves todos los días un caballo trabajando un minuto, pero en 1:12 en un briseo. Pero lo que te digo, la distancia, a mí lo que no me gusta, nunca he ido a la distancia. Y Nacho Papa es otro que fuera de su última carrera a dos pulpas, por lo menos en corte no había hecho nada en dos pulpas. Había llegado lejísimo. Mira, este caballo de Ice Beast tiene una milla que fue, como tú bien dices, a dos culpas, porque esa milla es una sola culpa. Es una culpa, es una culpa, no tiene dos culpas, ¿no? Pero por lo menos para que la gente sepa que ha ido a milla como tal, que es una curva en Gulfstream, el 4 de julio, o sea, del 2021, o sea, lleva tiempo ya. ¿Qué llegó? Sí, a seis cuerpos. A seis cuerpos, tercero. Tercerito. A seis cuerpos de Tom Feeling, que es un buen caballo. Tom Feeling ganó los otros días, yo creo, ¿verdad? Ganó el jueves, si no me equivoco, con el aprendiz en Morales. Y segundo llegó Cosando. Él llegó a seis cuerpitos, como bien dice el chonguito. Yo no sé, yo de verdad que si usted tiene presupuesto, yo lo pongo con todo. Y no, todo, la recomendación que le va a hacer el Mapo, tranquilamente el Mapo. Porque yo no dejaría a Chinomadito. Chinomadito aquí en Puerto Rico ha corrido, o sea, la verdad que ha caído espectacular. Ha ido subiendo, cambiando de cuadra, con distancia corta, ¿verdad? Él es ganador en la distancia larga, para que sepa. Pero yo este caballito no lo dejaría. De Ice Beast, trabajando bien, ya salió bien. Su última milla fue el 31 de julio y llegó a seis cuerpos de Ecru. Sí, pero después de eso, pues el tipo se ha transformado, ¿verdad? Quizás lo que no le gusta es la milla, no sé. Pero Jorge Vélez está montando espectacular. Es más, yo voy a decir, si yo tuviera que dejar un caballo en esta carrera afuera, yo dejaría a Nacho Papa. Por su récord. Por su récord y porque es Cristian Díaz que está saladísimo. Te puedes caer. Vacilando. Mira, me puedo caer. Vamos a un limber, Eladio. Vamos a un limber aquí. ¿Otra cual? Dale. Diantre. Estás abusando conmigo últimamente. Oye, es una cosa increíble. O sea, yo con el duro de Eladio me lo gano. Con todo el mundo, todos los demás me ganan a mí. A Eladio, que es un caballo, yo me lo gano. Mira, para mira qué cosa. Eso ha sido en las últimas dos carreras que he lucido mal. Bueno, pues no son las últimas dos, son las últimas como 6 o 7, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir. Mira, bueno, pues no sé, porque en verdad no sé contar a quién jugarlo. Y en verdad me gustan, yo como te digo, yo los pondría todos, ¿verdad? Si tuviera el presupuesto, los pondría todos y le sugiero al público que tenga, ¿verdad? Que haga la gestión. Alvin, tú la tienes en contra de Cristian Díaz, eso no se hace. Es mi pana, Cristian. Si es día, tiene que ser bueno. Así que vamos para encima. Mira, Fredo tiene 1, 2, 3 y 4. Fredito. Eladio, bueno, en el orden de preferencia de Fredo, que usted lo puede ver en el jamonazo de Fredo Arias. Digo, está todavía, ¿verdad? Poniéndose ahí. Sí, claro, chicos. Sí. No, porque los live están en pausa y eso. Los live están en pausa, pero van a regresar. Recomendaciones. Pronto regresan. Duro. Entonces, en el caso de Eladio. Me la había distraído, que estoy viendo el replay de la segunda de ayer. Ay. Y a Luma arrancó bien, mano. ¿Y ganó? Está ganando, vamos a ver si. Hombre, no, ese hombre desayuna carrera. Las vio ayer y la está viendo hoy otra vez, en repetición. Que sepa. Un estudioso, de verdad. Mira, Eladio tiene el 3 Nacho Papa favorito, el 2 Artén de segundo candidato, el 6 Chino Maíz de tercero y el número 1 Plato de cuarto, los 4. Ganó a Luma. Durísimo. Otra vez, porque ayer ganó también. Sí. Ok. So, Eladio tiene 1, 2, 3 y 6 y Fredo tiene 1, 2, 3 y 4. El After Lounge, ubicado en el W Plaza en la calle Betances en Caguas, cerquita de lo que era el Café Crema. Puedes hacer tu orden en el app Lunchera o llamando al 787-294-5583 y también al 939-652-9183 y disfrutar de la variedad amplia de platos que tenemos desde desayunos hasta cena, que incluyen chuletas cancán, pastas, pizzas, una amplia barra y se pasa muy bien, así que búscanos en las redes sociales el After Lounge en el W Plaza en la calle Betances en Caguas. Sports Bar, agencia hípica 225 en la avenida Bayroa, frente a Windy. Contamos con máquinas Lucky Catch, la mejor picadera, alitas, taquitos de pescado, carne frita y por supuesto la mejor quesadilla del pueblo de Caguas. Además de eso, cervezas frías y traguitos con jugos naturales y le garantizamos el mejor ambiente y un servicio como usted se merece de calidad en Naldi Sports Bar, agencia hípica 225. Número de teléfono 787-957-7605, Naldi Sports Bar.
Agencia Hípica 010, ubicada en Coto Laurel, en Ponce. Esta es la que domina el área de Coto Laurel, contando con 20 máquinas Lucky Catch. Y esos premios se pagan al momento. Armando Soto, Dean Soto y ese gran equipo de trabajo allá en la 010 se encargarán de que usted la pase espectacular. Puedes llamar también, puedes jugar por teléfono también. 7878-482523, porque esta es la 010 en Ponce, la que domina el área de Coto Laurel. Para la próxima. Gracias a la gente que está ahí, de verdad súper agradecido siempre por el apoyo. Hermano, ¿te hago el cuento o los debo hablar ustedes? Pues tú que Eladio, pero si quieres el cuento tú, de la quinta. Dime Eladio, mejor dime tú, Eladio, dime. Sí, dale, empieza tú con el cuento. No, vamos a hacer algo. Vamos a dar nuestras recomendaciones y después que lo haga él, porque después van y dicen que el jamonazo es. Me copié de él. Te copiaste. Okay. Dale tú, Eladio, dale tú primero. Pues mira, aquí yo voy a coger de favorito al número uno, Solao. Esta distancia es buena para él, no es el mismo caballo de, ¿verdad? Del principio. Imagino un caballo que tendrá sus lesiones físicas, hermano. Y esto es lo que lo ha caído, pero aquí en este grupo es intercantable, el primero a poner. Voy a jugar de segundo candidato al número 11, Farley. Entiendo que este caballo, con las carreras que tiene allá afuera, debe lucir bien este grupo. Como un tercero voy a coger el número 10, Messi Baker, que en su última... Macho, sí. Jorge le dio un descansito y evolucionó muy bien, luchó toda la carrera. Vino a perder en los finales. Y como un cuarto, como yo siempre digo, para la superfecta, voy a darle el 8. Digo, perdón, el 6, Sergi. Pero en el cuadro me voy con el 1, el 10 y el 11. 1, 10 y 11, pero sería 1, 11 y 10, ¿verdad? Es correcto. Mira, para que el público tenga por ahí apuntado, yo sé que el fuete no es un acelerador y se pueden ganar sin fuete, pero este caballo Messi Baker, el número 10, Julio Correa venía adelante con él, adelante, se le cayó el fuete faltando, qué sé yo, como 100 metros. Y ahí le vinieron a pasar. Sobre eso es una muy buena carrera para este caballo número 10, Messi Baker. Repite con Julio Correa, que lo está haciendo muy bien, lo entiende mucho mejor, ya que lo... Y pudiera ser esta una... No sé si ganó el sábado, Fredo sabe que la está bien, las vio, pero... esta pudiera ser la primera victoria de Julio Correa, este número 10. Yo creo que la primera victoria de la novalidad. Se ve demasiado superior a la novalidad. Ah, bueno, sí. Sí, también. Se ve bien super... Bueno, se ve. Sí. Regina Isabel. Sí. So, tengo eso que decir, Fredito. Fredito, dime tú, Eladio dice 1, 11, 10 y los tres van en el cuadro, ¿verdad, Eladio? Eso es así, correcto. Segurísimo. Dime, Fredito. Pues nada, el jamonazo para las carreras de hoy es el número 11, Farley, la montada de Ricardo Reyes. Voy a abundar un poco este caballo de 9 años. Okay. Es cierto que sus carreras en tierra dan mucho de qué desear, pero tampoco, también en la verdad, este grupo es el más flojo que han enfrentado en toda su historial. Aparentemente cayó bien en la isla, está trabajando excelente. Y Ricardo Reyes está pasando por el mejor momento de su carrera. Hay que jugarlo, ¿sabes? Para mí es la línea del día, el número 11, Farley. Entonces, el resto, me gusta Messi Baker y Sold Out, pero Sold Out no gana desde 2021. Por cierto, quiero desearle suerte a Javi, que tiene mucha fe en ese caballo, que debuta con blusa nueva en el día de hoy. Y estar embarazado en la victoria personal, pues no me gusta mucho el soldado. Ok. So, sería el 11 solo, ¿verdad? Básicamente. El 11 solo, sí. Tú pones tu segundo y tercer candidato, si me lo puedes repetir otra vez. ¿Serían cuáles? 11, 10, 1. Ah, que están ahí más o menos ahí. Sí. Igual que el Adia. A mí me gusta mucho Surf Heat. A mí me gusta Soldado. Está bajando este grupo. Lo reclaman por 8,000. Este caballo ya había sido, de hecho, el debut haciendo de Havoc, Sold Out Entertainment. Que se puede Willy, ser... De Willy Racing. Era sí. Willy, de Willy. Bueno, es lo mismo que yo pensé que era como que de ambos, ¿verdad? No sé. Pero sí, probablemente. Anyway. Entonces él lo reclama por 8,000 en enero 28, que fue los otros días. Que llega a cuarto de Moral Standard, que cerró de favorito grande en la última. No ganó, pero cerró de favorito. Venezuela First, que después de eso ganó a Moral Standard. Y Cliffy, que después de eso ganó. Él le llega a dos cuerpos y medio nada más. Le montan a Juan Carlos Díaz. Lo bajan de 8,000 a 4,000. Esto luce como que no puede perder. Para mí.
Un dato bien importante es que esta cuadra no gana desde el 22 de enero con Evelyn Moon. Han pasado 18 ejemplares y no han podido ganar. Y de sí, los... Falcón. Sí, sí. Y de esos 18, 12 han sido favoritos de consenso por lo menos. De la banca, 5. Entonces, ¿verdad? Se lo, le doy el dato. A mí me gusta mucho este número 1, Sold Out. Mi segundo candidato para mí es el 6, Surf Hit, que lo estoy siguiendo hace tiempo. Yo entiendo que él está corriendo bien. Ahora le montan un jinete de primera. Yo siempre estoy observando eso. No por menospreciarlo, por pensar que el jockey, pero pues ya un jockey de experiencia, pues da un poquitito más de, ¿verdad?, de confianza, por lo menos confianza. En mi caso. Le montan a Jorge Robles ahora este caballo Surf Hit, que está corriendo bien. Como te dije, el 10, Messi Berker, se le cayó el fuete a Julio Correa en la última, y la realidad es que la mejoría fue grande. Y da la impresión, si usted ve la repetición en YouTube, lo va a poder, quizás puede llegar a esa misma conclusión. Si no se le cae el fuete, a lo mejor ganaba. Yo siempre, ¿verdad?, he visto eso como que lo tomo con pinza, pero hay gente que lo quiere. Ahora, yo, como te dije, estuve el viernes allí. Una persona me pregunta que a quién llevo. Lo mismo, le digo, vamos a todo pan. Van fulano y fulano. ¿Qué pusieron en la quinta? Yo contra, no sé, tú llevas algo ahí. Y puso esta cara de... Ya, pero no pierde. So, esto es lo más que te puedo decir. La cara que puso fue como que... No pierde. Soy yo. Te lo dejo saber. El 11 es Farley. Este es un caballo viejo. No gana desde el 2021. Que estos son datitos que usted también tiene que tener por ahí. Farley tiene 5 victorias en total. La más reciente fue en octubre 9 del 2021. Estos son los datitos. Tiene 4 que han sido en grama y una que fue en sintética. Sí, lo que dije. So. ¿Tú habías dicho eso? Sí, yo dije que las carreras en tierra no han sido buenas. Exacto, en tierra su récord. Aquí dice. Un desastre. No, en tierra, tierra como tal no tiene. Sí, tiene tierra, sí. A ver, tiene tierra. No tiene victoria. Exacto, no pudimos. Y han sido carreras malas. Sí. So. Él debutó en tierra. En Del Mar, yo a 18 cuerpos. Después corrió en tierra en Charlestown a 32. Después corrió en tierra sus últimas tres carreras, que fue en Pars y en Delaware. Y la mejor que tiene fue 11, las últimas dos, 11 cuerpos. Sí. Que no sé, un caballo de 9 años también. El grupo, la manera que está trabajando, yo le voy a dar el voto de confianza. No, y sale por fuera, saca la gente luego que saca por fuera también. Sí. Que paga, le metió 3 el viernes. Y no, estaba trabajando un buen momento, ¿verdad? Entonces, en cuestión de la milla, pues tienen 1, 2, 3. 3 son en milla, 3 de milla o más. Y una 1500 metros. Pero de nuevo, fue en grama. Nada, yo, si fuera yo pondría el 1, el 6. Yo había dejado fuera el número 11, Farley. Pero me insinuaron como que no pierde. Es de una cuadra ganadora, so. Si usted lo quiere poner también por eso. Que de hecho, yo creo que este se va a jugar súper bien. Tasado Julio R, repite Javier Santiago. Este es un caballo que lleva 4 segundos consecutivos. Usted en la exacta cuente con el número 4. Tasado Julio R va a ser una buena carrera. Puede ganar, ¿sabes? Nosotros no estamos mencionando. Yo creo que por lo menos, en el caso mío, yo no lo estoy mencionando. Porque es que estamos acostumbrados a que pierda. ¿Eh? Para la superfesta. Tú vas uno para la superfesta. Dime a ver. El viejito Remember Willy. Para la superfesta. Bueno, pero Farley es un viejito también. También yo sé, pero para seguir con la línea. Ok, Remember Willy mejoró mucho en su última, sí. Dos cuerpos, llegó cerca de Tasado Julio y Messi Baker. Sí, terminó muy bien. Y venía corriendo mucho ese día. Sí, terminó muy bien, es cierto. Así que ya estamos, esa es la que hay. 1-11-10 dice Eladio y Alfredo, Amonazo, es el número 11, el debutante en Puerto Rico, Farley. Visita las agencias hípicas de Juan Carlos Lavoy, la 02 en la carretera 199, kilómetro 2.2 Trujillo Alto en el antiguo Marrerito, la 111 en la carretera 181, avenida José de Diego en Río Piedras, teléfono y WhatsApp el 787-624-8776. Esta agencia hípica cuenta con 2 máquinas para realizar tus jugadas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. La 248 en el centro comercial Santa María Guaynabo, detrás de Advance Auto Park, con el teléfono y el WhatsApp
el 787-272-2200. Esta agencia cuenta con 5 máquinas Lucky Cash. La 294 en el Centro Comercial La Cumbre, cerca de Caimito y la Universidad Interamericana. El teléfono y el WhatsApp, el 787-790-5775 o también el 787-610-6132. Esta cuenta con 2 máquinas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. Y también la 855 en el reparto metropolitano, detrás de Centro Médico, Forenses y la planta de hielo El Ángel, con el teléfono y el WhatsApp, el 939-271-8855, o también te puedes comunicar al 939-439-6158. Esa cuenta con 2 máquinas de caballo y 4 Lucky Cash. Aceptamos Visa, ATH, ATH Móvil, Walmart to Walmart y Western Union. Es simple, envía la jugada, el pago y te enviamos la foto rapidito. Visita las agencias hípicas Juan Carlos Lavoy. Vamos para la sexta. Gracias a la gente que está ahí. Comparte el enlace, dale like a este video. En la sexta le toca a Fredito, el duro. Cuéntame. Pues mira, la sexta era mi favorito, lo va a hacer aquí, la número 3, con Sau, la monta de concepción. Esta yegua, una yegua que es bien consistente. Es raro ver una yegua de grupo barato siendo consistente. Ha corrido 7 veces y siempre estaban ahí los chavos. Sí. Su última la cogieron llegando. Esto fue el 7 de enero. Después ha trabajado 2 veces. Hace concepción, peso cómodo. La yegua me gusta mucho para ganar. Es tremendo. Mi segundo candidato lo va a hacer el número 5, Silver Cat, la montada de Luis Marcano. Esta yegua viene a ser reclamada por el Harald Racing y Elias Núñez. Esta yegua sé que anda bien para la carrera del día de hoy. Me gusta como me da sorpresa, porque creo que no se va a jugar de la favorita. Yo creo que no. Ok. Y de ese candidato lo va a hacer el número 6, la Patrona G. Esta yegua viene a ser reclamada en su última. Una yegua que siempre corre bien. Estoy en Monserrate, no aprendí que luce súper bien también, como casi todos, de verdad. Sí. Bien peligrosa. De resto, Cyrus Lucky Song, en su última llegó a 10 cuerpos, pero fue por $8,000, que viene siendo $4,000. Es peligrosa. Mi Carmen R, esta yegua dio un descansito, está trabajando bien. Y Don Stream ganó su última. Vamos a ver si repite en el día de hoy. Yo, por cuestión de presupuesto, voy a jugar 3 y 5, pero estoy en luz. O sea, me puedo caer tranquilamente. Oye, estás dejando a la patrona, no es la favorita del consenso. Por eso lo digo. ¿Qué? Que la patrona no es la favorita del consenso. Sí, pues eso mismo. Eso estoy diciéndolo. Sí. Sí, está bueno. Está cara, está bueno. Estoy en luz. Sí. Estoy en luz. No, pero no diga eso, que la gente está desayunando. Y no quiero tampoco hacerle daño al desayuno. No, ¿qué pasa? 3 y 5, dice Fredo. Esta cara está bien dura, esta cara está bien buena. Yo puse al 6 de favorito de la patrona, el 1 Zaire no quiso de segundo candidato. A mí me encanta el 4 Miss Carmen R. Y me gusta Silvercat también, pero en el caso de Miss Carmen R, ella en la más reciente, que fue el 29 de octubre, lleva tiempo sin correr. Ella pierde, entre otras, contra Huracanada, que es nativa, y a lo mejor eso pues no. No ese luce. Día, ese día, tengo información de que sangró bastante. Por eso, eso iba. Ese día, eso estaba haciendo la de esto, déjame terminar de esto. Mala mía. Pues según el informe logrado, sangró mi Carmen R. Sol, tienes información ahí también. 3, 5, 6, 1, 4, 8, dice el chonguito. ¿Qué dice el Adi en esta sexta? Pues mira, aquí yo en esta carrera, como dice Alfredito, por cuestión también del presupuesto, no porque la haga una yegua que no puede perder, ¿verdad? Pero me voy a arriesgar con la número 6, la patrona G. Está en estos grupos, generalmente corre muy bien. El peso le debe caer muy bien. Ella no es lenta, debe estar cerca del paso rápido. Y entiendo que en este grupito hay que ganarle. Tengo como un segundo candidato a la número 3, Gone South. Está yegua, lo que pasa también es que no es muy alerta a la salida. Siempre se queda un poquito atrás. Y generalmente pues siempre viene descontando terreno, la voy a coger de segundo candidato. Y como un tercero va a coger también la que pelea mucho las carreras, la número 7, Maremán, que en estos grupos también siempre luce bien y corre todas las distancias bien. Pero en el cuadrito me voy a arriesgar en línea con la número 6, la patrona G. Sí, esta cara está bien dura. Esta cara está bien buena, en verdad que sí.
que usted ponga todos los que pueda, lo que es la cuarta, la sexta. Aguarte esas balas. El programa de hoy, el programa de hoy está duro. Bueno, está bien bueno, está muy bueno, muy bueno. Así que dame... El de mañana también está buenísimo. Ah, mañana hay carrera también, correcto. Hay sí. carrera y el 3 de marzo es Night at the Races con Arnaldo, el más querido. So, desde ya, lo sabe. Mira, Fredo tiene 1, 4, 5 en la segunda, el 2 en la tercera, del 1 al 4 en la cuarta, el 11 solo en la quinta, que es el Amonazo, 3 y 5 ahora en la sexta. En el caso de Ladio, la fija en la segunda arrancando, el 5 Feisty Sara, 2 y 5 en la tercera, 1, 2, 3 y 6 en la cuarta, 1, 10 y 11 en la quinta, y el 6 la patrona Gesora en la sexta. Esta séptima, hablando de carrera buena, está buena también. Esto muy bien puede ser un clásico. Falta consultora aquí. Parecido. Lo único que consultora ya va a poner más. Eso es lo que acabo de decir, que está retirada. Pero sería la única que, si fuera un clásico, sería la única que faltaría aquí, básicamente, porque yo creo que no hay ninguna otra de esta división que esté faltando en esta carrera. Falta una. ¿Cuál? Creo que falta una. ¿Cuál es esa? Mi nieta Emaliance. Tienes razón, el chonguito. So, pero esta carrera está buena, So, Eladio, ¿qué te gusta aquí en la séptima para cerrar este programazo? Pues yo voy a coger de favorita aquí la número 5, Miranda B. Esta es la yegua más, entiendo que más consistente del grupo y la más ganadora, si no me equivoco. Uh-huh. Vale 20 pesos, ya la aprendí, la conoce, la ganó. O sea, no, eso no debe ser problema. Entiendo que es la primera a poner. Voy a coger como un segundo candidato la que para mí puede ser una posible sorpresa, la número 8, Estrella de Belén. Va bien acomodada en este punto de partida. La monta de Jorge Vélez. La veo bien peligrosa en este grupo, Alvin. Sí. Y como tercer candidato, voy a coger la número 7, asociada. Le dieron unos meses de descanso. Entiendo que debe venir bien para esta carrera y va a ser también muy peligrosa. Y el escuadro, pues voy a jugar esas 3, 5, 7 y 8. ¡Wow! Está dura, Estrella de Belén. Me sorprendiste ahí. Un morrón de 4 esquinas, muchachos. Sí. Está dura. Fredito, ¿qué te gusta a ti? Pues mira, aquí mi favorito lo va a hacer el número 1, Bella Borinquen. Esta yegua es imposible jugar sin ella. Esta yegua nunca ha llegado más lejos del segundo lugar. Tiene 16 carreras, tiene 8 primeros 8 segundos. Una yegua que siempre está ahí. Javier Santiago le deja sobre ella, está trabajando bien para la carrera. Creo que es indescartable. Mi segundo candidato lo va a hacer aquí la número 5, Miranda Vela, montada de César Concepción. Ella regresó en su última. No se ganó a gran cosa, ganó a reportera, que yo creo que es inferior a este grupo, pero ganó bien, ha seguido trabajando bien, una yegua de mucha clase, que cuando ya se siente bien es de este grupo. Y mi tercer candidato va a ser el número 7, asociada, la junta de Juan Carlos Díaz. Esta yegua lleva desde diciembre trabajando sin parar, trabajando excelente. Sé que tiene mucha fe en esta yegua, sus conexiones, Juan Carlos Díaz, así que hay que ponerla asociada al número 7, una hora clásica. Sí. De resto, Somer PR, su última fue bien desmejorada, llevó ese cuerpo, ha estado trabajando bien para la carrera, con el Castro esta ocasión. Bueno, si el Castro viene a montar hoy, pero fíjate, que sí. Mala mía que te interrumpa. Y si no es así, ajá. No, quiero decir que yo creo que en el caso de Somer PR, podemos atribuirle esa última a la distancia. Para mí que ella no es muy ligera tampoco. Ella ganaba millas anteriormente. Pero yo creo que las mejores, si tú ves por lo menos las mejores de ella aquí, son en la distancia corta o intermedia. Las 2 millas son un desastre. Llegó a 19 cuerpos en el 8 de mayo, en el día de las Madres, y en el Día de Rey llegó a 11 de consultora. So que podemos decir que las peores han sido cuando corren la distancia larga, exceptuando la antepenúltima, que fue a 15 de Pericia, cerrando de favorita a 1400. Anyway, pienso que la distancia puede estar... Nada, ya ha estado trabajando bien para la carrera. Evin Castro aquí, como que dije, que esperemos que tenga esa montaña el día de hoy. Y si no es así, pues que pronto regrese y pronta recuperación. Claro. Si está sufriendo alguna condición que no sabemos. Claro. Y nada, yo creo que el resto hay que destacar el regreso del Pico Alerni, que ganadora clásica año pasado, y viene en descanso. A ver cómo lo hace. Ah, también Reza Salerosa, que está por Venezuela en su última, la Copa. ¿Qué te gusta? Fraternidad. ¿Qué? ¿Que te gusta Salerosa? No, que también quiero destacar el regreso de Salerosa. Ah, oh, okay. Que estuvo corriendo por Venezuela en la Serie Hípica del Caribe. Estuvo corriendo por Puerto Rico, sí. Exacto, a mí Salerosa no me gusta para nada. Ok. Y nada, ya, yo en mi cuadro voy a jugar 1-5-7. 5-7. Durísimo.
Mira, tengo un dato aquí de Bella Borinquen. Ella tiene 8 victorias, 4 son con Javier Santiago, que regresa a montarla. So, él la conoce y la conoce muy bien. El jockey con quien más ha ganado, porque ella ha ganado con Javier. ¿Dónde que está esta yegua? Yo lo tenía por aquí. Bueno, estaba por aquí y se me perdió. Pero ha ganado 4 veces con Javier. So, dice Andy, Bella Borinquen. ¿Qué sí. Sabe, Javi? Debutó con Andy. Digo, ganó, la primera ganó con Andy. Ganó 4 corridas con Javier, 2 con Edwin Castro. Y la más reciente fue con Joshua, que fue la antepenúltima. So, Javier Santiago la ha ganado 4 veces a esta yegua Bella Borinquen. So, cerrando, tenemos que Fredito tiene 1, 5 y 7, ¿verdad? Sí, 1, 5, 7. Y Eladio 5, 8, 7. ¿El Eladio? Eso es correcto. Y ya estamos, se acabó esto. Vámonos palca entonces, Eladio. Gracias siempre por, ¿verdad?, por estar disponible ahí, ser parte del equipo. Que no, y que fue un relevo última hora. Durísimo. Eso, durísimo, durísimo. De verdad que sí. No, el Eladio nunca falla, Eladio nunca falla. Está duro. Está duro. Así que gracias, Eladio. Y Chonguito, pues gracias a ti también, que siempre sabes que la gente es loca contigo. No, gracias a ti por invitarme y gracias a la gente por el apoyo. Seguimos ahí bregando, ¿sabes cómo es? Durísimo. Por encima. Ya saben, en la fija de Eladio en la segunda, Feisty Sara, el jamonazo de Fredo en la quinta, el 11, Harley. Se acabó el evento. Gracias a todos por haberse conectado y mucha suerte para hoy. Gracias.